tal? Mi nombre es Gabriel Blanco. Estoy de vuelta dándote un cordial saludo tanto a YouTube Live como a Facebook Live para compartir un nuevo episodio de esto que le llamo el Club de la Mente, donde todos los días leo un libro, todos los días comparto más información, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Ya estoy aquí, veo que ya se están empezando a conectar en Facebook y en la grabación de YouTube, y lo que hoy voy a hablar, yo sé que va a ser de mucho interés para todos. Se llama la educación de los millonarios. Así es, la educación de los millonarios es un libro escrito por Michael Ellsberg y habla al respecto de todo eso que no nos enseñan en la universidad al respecto de ser exitosos, todo eso que no nos enseñan en la universidad al respecto de alcanzar libertad financiera, todo eso que no nos enseñan en la universidad al respecto de cómo tener éxito trascendental en la vida. Eso es lo que te voy a hablar el día de hoy. La educación de los millonarios. Hola, hola Mayra, ¿cómo estás? Veo que ya se están conectando, qué bueno. Vamos a compartir un cúmulo de información bien, bien importante al respecto de muchas cosas que son de tu interés. La educación de los millonarios. Y aquí tengo algunas habilidades que vamos a estar revelando, que comparte Michael Ellsberg al respecto de cómo hacerlo. Michael Ellsberg, fíjate que yo no lo conocía hasta este libro y me pareció bien, bien interesante al irlo leyendo. De hecho, conoce a mucha gente, ha trabajado con mucha gente que es cercana a lo que yo me dedico. Precisamente conoce a gente como Evan, conoce a gente como Frank Kern, conoce a gente como Dan Kennedy, a Joe Polish, etcétera, etcétera. Hola, Harrison, hola, 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 ¿cómo estás? Entonces, perfecto, qué gusto que estén escuchando. Un saludo para todos. La educación de los millonarios. Esto es tan importante, creo que este va a ser uno de los transmisiones por ahí más, ¿cuál será la palabra? Controversiales por alguna información, pero finalmente te vas a dar cuenta que soy muy diplomático para este tipo de cosas. Yo no estoy ni a favor ni en contra de este tipo de cosas como la educación universitaria, ¿no? Que algunos dicen eso, y con eso empieza el libro Michael Ellsberg diciendo la educación académica versus la educación práctica y cuál es más importante de ambas. Sabes que hay un movimiento que dice tú no requieres estudiar en la universidad porque en la universidad te enseñan a hacer lo mismo que todas las demás personas, porque en la universidad te enseñan labores que no son útiles, etcétera, etcétera, etcétera. Hola, hola, Juan Carlos desde Perú, dice. Han estado hablando mucho de Perú últimamente. Y básicamente habla sobre eso, ¿no? La educación académica o la educación práctica. ¿Cuál de las dos tú elegirías? Movimientos como Robert Kiyosaki y todo este tipo de cosas te dicen, no, la educación es un sistema que trata de mantenerte atado, que trata de mantenerte siempre en el mismo movimiento, en la misma dinámica. Y bueno, puede ser que sea cierto, puede ser que sea, que no sea cierto. La mayoría de situaciones bajo este tipo de dinámicas de los conocimientos universitarios y los conocimientos prácticos normalmente son mal interpretados porque no son considerados bajo la ciencia. Ese es el problema. Y como sabes, aquí en el Club de la Mente y sobre todo mi persona siempre trato de analizar todo bajo la ciencia, bajo el sentido común y las organizaciones lógicas, ¿no? Hola José, ¿cómo estás? Hola Edgar, saludos desde Perú también. Entonces vamos a hablar un poquito al respecto de esto y descifrar cuál es más valiosa, si la información académica, si ir a la universidad o salir a las calles y vender en las calles, por ejemplo, ¿no? Es una de las cosas que ponen. Y ahí comienza dando el ejemplo que también está en un libro que ya hablé, de Outliers, de Malcolm Gladwell la semana pasada, y pone el ejemplo de Chris Langan, quien tiene un IQ de 180, Albert Einstein tenía un IQ de 150 aproximadamente, 164 dicen algunos. Oppenheimer también tiene un IQ de casi 200, o sea, 200 de IQ, imagínate, es como, existen los seres humanos y existe quien tiene 200 de IQ, así de poderoso es. Man, tú ya no eres ser humano. Hola José, ¿cómo estás? José Rodríguez. Entonces dicen, Chris Langan, a pesar de que tenía 180 de IQ, no tiene tanto impacto, o sea, él trabaja de levantar el campo, etcétera, mientras Oppenheimer tuvo un impacto impresionante en la población, en la humanidad. ¿Por qué se da esto? Porque hay tres tipos de inteligencia. De hecho, hoy en un video que puse en YouTube hablé de las tres inteligencias para el éxito. La inteligencia académica racional, sí, es importante, pero también está la inteligencia
social y también está la inteligencia emocional. Entonces, cuando combinas todas, pues te da un resultado totalmente diferente. Pero más que eso, vamos a empezar a debatir un poquito este tema de la educación académica versus la educación práctica, por así decirlo. La educación académica, escuché en alguna ocasión y me pareció muy cómico, y aunque estoy en cierto modo de acuerdo, me parece algo bastante fuerte. Dice, es una fábrica de salchichas, ¿no? El que va a la universidad es una fábrica de salchichas. ¿Y por qué decía que es una fábrica de salchichas? Porque crea el mismo producto siempre. Entonces, una persona entra en la universidad y tiene un perfil de salida, o sea, se vuelve salchicha. Y entra otra persona y se vuelve salchicha, y entra otra persona y se vuelve salchicha, y salchicha, salchicha, salchicha. Todos se vuelven salchichas, decía este ejemplo. Me pareció súper cómico mencionar. Aunque vamos a hablarlo con la ciencia, porque como te digo, mis videos, como has visto, mis audios, mis interpretaciones y meditaciones al respecto de cualquier libro que leo todos los días, nunca es basada en un criterio personal, obviamente siempre lo es, pero utilizo la ciencia, utilizo la lógica, el sentido común para poder racionalizar estas acciones. Entonces, ¿por qué o a qué se refiere con esto de salchichas? Ejemplo muy claro, una persona... Claro, las tres inteligencias. Una persona que estudia, no sé, medicina, por ejemplo. Estudia medicina durante un año, dos años, diez años, se gradúa. Y ahora dime, ¿qué diferencia tiene con respecto a otra persona que estudia durante cinco, diez años y se gradúa? Absolutamente ninguna. Aprendieron los mismos conocimientos, las mismas habilidades. Tienen exactamente lo mismo, son lo mismo, dos personas iguales, clones, ¿no? Y luego se gradúa otro y otro y se gradúan 300 millones al año, ¿no? De médicos. Y además tienen la competencia de los asiáticos y de los hindús que tienen un IQ 10 veces más alto. Entonces dices, wow, interesante esto, ¿no? Interesante. Por ahí también han dicho, la educación formal elimina la creatividad, dice aquí en el libro. En eso yo no estoy de acuerdo, realmente cada quien es responsable. Si eres una persona inteligente, no importa que te pongan enfrente, qué bloqueos, qué faltas o fallas en el proceso de enseñanza, de cualquier manera vas a aprender a crear, ¿no? Aprender a hacer de la nada. Pero bueno, independientemente de eso, te decía que crea salchichas, sí. ¿A qué me refiero entonces? Si una persona estudia una carrera universitaria, que así comienza él hablando sobre este tema, y lo que estoy haciendo es mi análisis al respecto, comienza hablando sobre una carrera universitaria, se gradúa de médico, se gradúa de abogado, se gradúa de lo que sea. El mensaje más importante no es si es bueno o es malo estudiar, al contrario, yo creo que es muy bueno. Definitivamente una persona que tiene estudios tiene una ventaja competitiva con respecto a alguien que no lo tiene, porque tiene más conocimientos, y más conocimientos es más poder de decisión, ya te lo he dicho, más información es poder estar informado, valga la redundancia, con respecto a lo que vas a realizar. Así de sencillo. Entonces, estudiar es muy valioso, pero aquí es donde viene el pero. Lo más importante es, no es lo único. No es la única inteligencia, no es la única capacidad que debes desarrollar. Entonces el problema no está con estudiar. Hola Arturo, ¿cómo estás? El problema está con quedarse únicamente con ese conocimiento, quedarse únicamente con eso. ¿Qué dice? Pensar normalmente solo quería, eso es todo, sino el problema que vive a la Escuela Libre de Derecho. ¡Wow! Mira, tantas cosas, tantos comentarios. Qué bueno que están atentos a la información. Pero como te decía, si únicamente te quedas con ese conocimiento, entonces ahí estás en el mismo nivel que cientos de personas, que cientos de miles de personas. El poder está entonces en no solo obtener ese conocimiento teórico, no solo obtener ese conocimiento académico, sino también obtener el conocimiento práctico. Y lo he dicho en muchísimas ocasiones, en esto quiero que me presten mucha atención. ¿De qué sirve una persona que tiene 25 años, que se acaba de salir de la universidad y no puede dar la mano con confianza a otra persona? No puede ver a los ojos a otra persona, no puede sentirse confiado consigo mismo, no puede vestirse como quiera, no puede caminar como quiere, no puede generar esa empatía con otras personas. ¿Por qué? Porque no existe conocimiento práctico. Y el conocimiento práctico realmente es el importante. El conocimiento teórico tiene un solo objetivo, y es precisamente que se convierta en utilidad práctica. Un conocimiento teórico, si no tiene un uso práctico, no tiene ningún significado. Pero voy a ir avanzando mucho más porque tengo mucho que compartir con esto. Lo resumo todo en una frase de Mark Twain que dice, nunca he permitido que mi escuela interrumpa con mi educación. Hola Daniel, ¿cómo estás? Nunca he permitido que mi escuela, anótala, nunca he permitido que mi escuela interrumpa con mi educación. ¿Qué quiere decir? Claro, vas a la escuela, aprendes conocimientos, no te quedes solo con ellos.
¿Quieres ser millonario? ¿Quieres obtener grandes recursos financieros? Como dice este libro, la educación de los millonarios, no. La educación de los millonarios, sí, podrá ser teórica, podrá ser académica, pero no es únicamente teórica, únicamente académica. Hay muchos más detalles. Inteligencia racional, inteligencia social e inteligencia emocional. Sigamos avanzando. Entonces, estudiar no es malo. Lo malo es solo estudiar eso. Y parar los estudios cuando se gradúan. Nunca más voy a volver a leer un libro, man. ¿Cómo que nunca más vas a volver a leer un libro? ¿Por qué te digo esto? Porque quiero dejarlo bien claro. Y no sé si me voy a pasar el día de hoy de tiempo. Pero hay algo, una vez más. Quien te ha dicho en alguna ocasión... gracias, Marvin. Quien te ha dicho en alguna ocasión, man, no estudies porque eso no sirve para nada... No conoce la ciencia, una vez más. ¿Por qué? Porque la ciencia, una de las ciencias más populares en el mundo, que se llama estadística, nos dice que las personas que tienen mayores estudios académicos tienen ingresos más altos. ¡Wow! Rompimos un patrón de pensamiento liberal moderno, ¿no? Te lo voy a repetir una vez. Las personas que tienen conocimientos académicos, títulos académicos, tienen regularmente ingresos más altos. Así de sencillo. Entonces, ¿la educación es buena o mala? No es ni buena ni mala. Lo malo es que te quedes solo con esa educación. Sigamos avanzando. Las nuevas oportunidades, dice aquí Michael Ellsberg, le llama marxismo digital. Marxismo digital, me pareció fascinante esa frase. Hoy tenemos todas las puertas abiertas. Es cierto, las personas que estudian más y tienen más títulos tienen mayores oportunidades de ganar más ingreso. No significa eso. Hoy en día las oportunidades son para todos. Marxismo digital. Yo pongo un Facebook Live ahora mismo y empiezo a decir lo que quiera y el mundo puede escucharme. Y si genero atención, ahí está. Hola, Marvin, no sé qué es ese enlace que estás enviando. Entonces vamos rápidamente, creo que, ¿cuánto tiempo llevaré con esto? 7 habilidades del éxito. Este libro básicamente lo que me comparte la educación de los millonarios son 7 habilidades del éxito. Te pido que prestes mucha atención, anótalas, porque de verdad son fundamentales si quieres alcanzar mejores resultados financieros. Número 1, haz tu trabajo significativo y haz tu significado un trabajo. Anótalo, haz tu trabajo significativo y haz tu significado un trabajo. ¿Qué quiere decir? La mayoría de personas quiere ganar dinero, punto. Eso no sirve, porque entonces no tienes esa pasión, esa motivación para hacer todos los días las cosas que requieres. Y si no tienes eso, no prendes a los demás, ¿no? Algunas personas ponen aquí, hey, quiero ser así, que tener esa energía y tener, ¿por qué? Porque tienes que tener un enfoque en lo que quieres lograr. Por eso tienes esa energía, porque todos los días estás trabajando sobre ello. Entonces, haz que tu trabajo valga la pena. Haz que tu trabajo sea significativo y haz ese deseo, esa pasión, un trabajo. Ponían, por ejemplo, los músicos, Pink Floyd. Uno de los guitarristas, no me acuerdo bien el nombre, David algo, de Pink Floyd, pasó mucho tiempo sin tener dinero, realmente en la calle totalmente, hasta que encontró al grupo de Pink Floyd y uno de los más exitosos músicos de todos los tiempos. ¿Pero qué hizo él? Nunca renunció a lo que era su pasión. No te estoy diciendo deja tu trabajo y métete a cantar, ¿no? O a tocar guitarra, lo que te guste, pero nunca dejes tu pasión. Es eso lo que te mueve, eso es lo que te despierta todos los días, es eso lo que te hace sentirte fluido mientras estás haciéndolo. Eso hazlo siempre. Haz tu trabajo significativo y haz que tu significado sea un trabajo. Así de sencillo. Hacer una diferencia sin ir a la quiebra. David Gilmour, ah, qué bueno que lo conocen, sí. David Gilmour es. Número 2, encontrar mentores y conectar con gente influyente. Ese es uno de los procesos en los que yo más me encuentro. Trabajar con gente de mucho más alto nivel del que yo estoy ahora mismo. Uno de mis mentores tiene una empresa de $300 millones. Entonces tú dices, wow, de él puedo aprender. Otro de mis mentores tiene una empresa de 100 millones aproximadamente, y tú dices, de él puedo aprender. Y reunirte con esas personas, tienes que ir a donde ellos están. Esos que quieres que sean tus mentores o esos que quieres que sean tus socios. De hecho, la otra semana sale un video en The Rich Club donde es cómo encontrar esos socios. Incluso te comparto en ese video cómo caminar como ellos, hablar como ellos, vestirte como ellos sin dejar de ser tú. Lo más importante, ¿no? Sin dejar de ser tú, como caminar como ellos, hablar como ellos, vestirte como ellos, parecer como ellos. ¿Por qué? Porque tienes que ser parte de ellos. Si no eres parte de ese grupo,
no te van a aceptar. Sobre todo cuando es un grupo de desarrollo, ¿me entiendes? Gente que va avanzando, que va de un lado hacia el otro. Entonces es fundamental. ¿Qué más? El tercero, para mí esto es tercero y cuarto, fabulosos y muy importantes, aprender marketing y obtener conocimientos rápidamente. La mayor habilidad que puedes tener hoy en día es obtener conocimientos rápidamente. ¿Por qué? Mientras más conocimientos, más poder de decisión. Y aprender marketing es fundamental. No importa lo que tú hagas, si eres cantante, actor, bailarín, escritor de libros, conferencista, si vendes petróleo, necesitas buen marketing, necesitas saber atraer a las personas, necesitas saber persuadirlos, seducirlos hacia tu idea de negocios para que ellos se emocionen, ellas se emocionen al respecto. ¿Qué más al respecto de esto? Aprender a vender es el cuarto de las siete habilidades del éxito. Aprender a vender, fundamental. Después de que ya los captas su atención, necesitas ahora sí que te digan sí. Necesitas que te digan sí. Si no logras hacer que alguien te diga que sí a una oferta, a un producto, a algo, no vas a lograr nunca entonces eso. Ayer lo dije, la economía es simplemente ver a alguien que tiene dinero y decirle, dame ese dinero. Obviamente por un intercambio justo de valor. Pero pedir ese dinero, eso se llama vender. La habilidad de vender es fundamental entonces. ¿Por qué? Porque si no vendes, no consigues ni novia. Así de sencillo. Número 5, invertir para el éxito. Este me encantó demasiado. Hablan de John Paul de Joria y el Paul Mitchell Systems, ¿sabes? Paul Mitchell, súper famoso en el mundo. Luego pasó a Patrol y muchos otros negocios que tiene hoy en día John Paul de Joria. Y él dice, invertir para el éxito. Todo el tiempo debes invertir en tu pasión. Alguna vez leí una frase de Will Smith que decía algo como, una vez que encuentres tu pasión, todo tu dinero, todo tu enfoque, toda tu energía debe estar enfocado en eso. Debe estar sumido en eso. Toda tu inversión va a eso. Todo tu dinero va a eso. Toda tu energía, todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, toda tu mente está en eso, en esa pasión, en ese objetivo que quieres lograr. Entonces, invertir para el éxito es encontrar eso que quieres hacer. Y después se te olvida lo demás. Man, vamos a invertir en esto, vamos a poner en esto nuestro esfuerzo. ¿Qué más? 6, construye tu marca. Hoy en día eso, ayer me comentaba alguien con quien estaba hablando hace como un año y me dice, me acuerdo todavía algo que me dijiste hace un año ya. Y la frase lo resume todo, ¿por qué construir la marca? Lo que yo le dije en aquel momento fue, un producto te va a hacer ganar mucho dinero. Pero una marca te va a hacer millonario. Un producto te hace ganar mucho dinero porque haces una venta, dos ventas, tres ventas. Pero una marca prevalece. Si sabes manejarla bien, prevalece de por vida, prevalece por años. Y entonces, aunque un producto te hace ganar mucho dinero, una marca te hace millonario. Mantén la diferencia y construye tu marca. Empieza a pensar cómo construir una marca personal. Y el último, mentalidad de empleado versus mentalidad de empresario. Definitivamente es totalmente distinto. Un empleado que un empresario. Un empleado piensa, hey, pues vamos a ver, ¿será que tengo $5 para poder pagar hoy? O ¿será que tengo $10? Voy a tener un negocio, pero no sé si ponerlo o no ponerlo. Un empresario dice, man, voy a empezar mi negocio. ¿Tengo dinero? No, pero voy a empezar mi negocio. Voy a invertir en este proyecto. ¿Tengo dinero? No tengo, pero voy a empezar a invertir en este proyecto. ¿Cómo? Voy a encontrar la manera de hacerlo. Entonces, si necesito invertir $5,000, entonces voy a buscar una manera de conseguir esos $5,000. 1,000 aquí, 2,000 allá, 3,000 allá, ya los tengo. Son $5,000 y empiezo a trabajar. Así de sencillo. Mentalidad de empleado, esa es la persona que siempre tiene miedo, que siempre duda. Mentalidad de empresario, siempre tiene miedo y siempre duda, pero lidia con eso. Eso te lo voy a repetir. La mentalidad de empleado es alguien que siempre tiene miedo y que siempre duda. Y se mantiene en el miedo y la duda. La mentalidad de empresario es alguien que siempre tiene miedo y siempre tiene duda, pero lidia con eso y sigue avanzando. Esas son las 7 habilidades del éxito del día de hoy de La Educación de los Millonarios. Un super libro que te recomiendo que leas al 100%. 7 habilidades. Número, haz tu trabajo significativo y que tu significado sea un trabajo. Encuentra mentores y conecta con gente influyente. Aprende marketing y obtén conocimientos rápidamente. Aprende a vender. Invierte para el éxito en las cosas que tú sabes que son tu pasión. Construye tu marca para que todo el mundo te reconozca y siga comprando tus productos de por vida. Y por último, ten mentalidad de empresario y no mentalidad de empleado. Eso es todo por el día de hoy. El Club de la Mente, todos los días leo un libro.
Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Déjenme comentarios para saber qué otros tipos de libros les gustaría que compartiera con ustedes. Estuve más con ustedes, pero también por allá.